Las caídas de las últimas sesiones del 7% no enturbian lo más mínimo la que es la impecable tenencia alcista de fondo o primaria del subyacente. De hecho, y como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, hasta para seguir subiendo necesitamos que los precios corrijan, se tomen un respiro. Dicho esto, en teoría, cualquier corrección hacia la zona de los 850-855 euros se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, al tratarse de un throwback a la cresta del impulso alcista anterior. En términos de medio y de largo plazo, pocos títulos son tan alcistas como Bank Inter, o así lo indican los impecables mínimos y máximos crecientes.